El estado de Utah aprobó una ley para trabajadores temporales indocumentados y entrará en vigencia en 2013. Los autores de la medida dicen que es otra forma de presionar al gobierno federal para una reforma migratoria integral, pero la idea de una ley parecida y que permita a indocumentados trabajar libremente ya se empieza a proponer en otros estados. En Oklahoma, algunos legisladores no son ajenos a dicha ley. Luis Estrada con la información. Carlos, leyes similares ya se empiezan a proponer en Texas. En Oklahoma hay algunos que piensan que sería lo mejor. El senador republicano Harry Coates dice que podría proponer el próximo año una ley para trabajadores temporales como lo que se aprobó a inicios de este mes en Utah. La gente de Oklahoma debe entender que necesitamos a estos trabajadores. Ellos no lo están quitando el trabajo a nadie, dice este senador de Oklahoma. Coates dice que esta propuesta de ley aprobada en Utah es una mejor solución. La propuesta del representante republicano Bill Bright de Utah dice que es la medida de sentido común para resolver el problema de la inmigración indocumentada que el gobierno federal no quiere hacer. Esta propuesta ahora ya es ley. Creo en una real solución con sentido común que ayude a los dos lados. Todo el mundo se puede beneficiar y no dejamos daños a lo largo del camino, dice el senador Wright. La iniciativa de esta propuesta llegó desde la senadora de Utah, Luz Robles, quien redactó una propuesta que al final se integró con la del representante Wright y se llama HB 116. Los requisitos para que una persona sin documentos obtenga la tarjeta que se llama tarjeta de responsabilidad son no tener un mal récord criminal, huellas digitales, fotografía, saber inglés o tomar 160 horas de clase de inglés. La propuesta, dice la senadora, tiene como objetivo presionar al gobierno federal, pero no hacerlo de forma negativa como lo hizo Arizona con la ley SB 1070. Entonces, en respuesta a eso y para cambiar el mecanismo de estar a la defensiva todo el tiempo con propuestas antimigrantes, queríamos traer una alternativa a la solución. Pero la propuesta fue ampliamente criticada por los detractores de la medida, dice, porque piensan que esto será un imán para que muchos indocumentados sigan llegando al estado, dice. También teníamos los grupos antimigrantes que decían que esto iba a convertir al estado de Utah como un imán para que más indocumentados vengan, pero en realidad las propuestas de ley, tanto la HB 60 como la HB 116, tenían tiempos limitados para que la gente pudiera venir. O sea, ya la gente no porque ahorita lleguen o mañana o después de mayo van a poder sacar esta tarjeta si sea dos años de vida. O sea, la gente tiene que comprobar que han residido en el estado de Utah. Aunque la tarjeta de responsabilidad de Utah permitiría a los trabajadores indocumentados poder trabajar de forma legal solo en ese estado, no les permite tener acceso a beneficios de desempleo y requiere que reporten todos sus impuestos. No se le ajusta el estatus migratorio, no cambia el estatus migratorio de la persona en lo absoluto. Aunque la ley HB 116 de Utah ya fue firmada por el gobernador, los creadores de la medida están esperando que el gobierno federal interponga una demanda en contra de la misma, ya que está entrando en el terreno federal, algo en lo que coincide la abogada Melissa Luján de la oficina de Michael Brooks Jiménez. Abajo la ley federal sobre nomás es inmigración que puede, nomás es el Congreso federal que puede tomar decisiones de quién puede trabajar en los Estados Unidos y quién no. Y por eso, básicamente, Utah está haciendo lo opuesto de lo que está haciendo Arizona y Oklahoma y en tratando de ayudar indocumentados a trabajar en los Estados Unidos. Pero en realidad no tiene ese poder. Pero a raíz de la aprobación de la ley que permitiría trabajar a los indocumentados legalmente en Utah, el representante republicano de Texas, Paul Workman, dice que ya presentó una propuesta similar, que consiste en entregar una tarjeta de residente por 8 años a los aplicantes, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Y el estado no tiene poder a decir, inmigración, usted no puede hacer su trabajo aquí en nuestro estado. Si ellos tratan de hacer algo así, el gobierno federal puede tomar acción fuerte. Y Carlos, algo curioso que hay que mencionar es que en Utah, en Texas y en Oklahoma, los legisladores que propusieron y proponen esta ley para que trabajadores indocumentados puedan hacerlo sin ningún castigo, los tres son republicanos. Vuelvo contigo ahora. Bueno, gracias Luis Estrada por el reporte. La ley para trabajadores temporales en Utah entraría en vigencia desde julio del 2013. Cabe mencionar que dicho estado entrega una tarjeta ya para manejar a personas indocumentadas desde el 2001.